Audio Jungle. Bienvenidos a Pasión Deportiva TV, edición fútbol infantil. Se está terminando el torneo de las divisiones inferiores de la Liga Regional Río Tercerense. Falta muy poquito, solo 3 fechas. Hay un equipo ya, Estudiantes de Hernando, de la categoría 2006, que puede ser campeón este fin de semana. Y en el resto, incertidumbre, pelea, paridad, un grado de competitividad realmente importante. En este escenario deportivo estuvieron trabajando las cámaras en 2 partidos entre Vecinos y el Sportivo Belgrano de Almafuerte. Por un lado, la victoria 1-0 del Celeste Almafuertense en la más chiquita de las categorías oficiales, en la 2007. Y por el otro lado, el empate 1-1 en la categoría 2005, también entre Leones y Patos. Vamos con la cobertura. Estuvieron las cámaras de Marcos García, José Manfredi en el trabajo periodístico. Así está la Copa de Oro en las categorías más chicas del fútbol infanto juvenil. Lanza el cuadro. Pues creo que tiene que aportar todos los años. Bueno, pone, ya está recibido. Después aporta. Y hoy le pegó el coordinador general, ¿o no? Claro, ya está en mi mente programado. Dale, que vuelve. Vamos, Javi. Listo, la acción. Exacto. Thank you.
¿Apellido y nombre? Martín Pereira. ¿Cómo viste el partido, Martín? Bien. ¿Partido duro? Sí, son muy duros los de vecino. ¿Tuviste la primera ocasión que pateaste el tiro libre, pegaron el travesaño? Bueno, después pudieron hacer el gol y controlaron bien para llevarse el triunfo. Sí. ¿Siempre pateaste? ¿Vos te pateas mucho al arco? Sí. Bueno, ¿a quién le manda un saludo y a quién le dedica el triunfo? El triunfo se lo dedico a mi técnico, el Manzana, y se lo dedico a mi familia, a mis padres y a mi abuelo. Santiago Freite. ¿Cómo viste el partido? Bien. Nosotros tuvimos que meter mucho para empatar el partido, para ganar, y hay que poner más huevo. Porque jugamos mal, pero pusimos huevo, por eso llevamos la victoria. ¿A quién le dedica el triunfo? A mi mamá y a mis hermanos. Diego Altamirano. ¿Cómo viste el partido? Bien, un poco difícil porque al principio no podíamos meter el gol, pegó en el travesaño, pegó en la línea y bueno, después tuvimos la suerte de meter el gol. Bien, ¿crees que se llevan bien la victoria? No, porque no jugamos tan bien como siempre jugamos. Bien, ¿de qué cuadro sos? De Boca y de Barcelona. ¿Hace mucho jugar al fútbol? Sí. ¿Siempre jugaste en la misma posición? Sí, a veces jugué de 2 y de 8. ¿A quién le manda un saludo? Le mando un saludo a mi familia y a mis abuelos. Leche Ramírez. ¿Cómo viste el partido, Alex? No, estuvo muy peleado, no tuvimos posibilidad en el primer tiempo de meter gol y después se nos dio el gol en el segundo tiempo y lo controlamos al partido. Llegaron pocas veces y bueno, una de las que llegaron pudieron convertir y se llevan el triunfo. ¿Crees que fue merecido? No, el gol fue bien, pero de merecido no. ¿A quién le manda un saludo? A mi familia, a toda mi familia. Francisco González. ¿Cómo viste el partido, Fran? Bien, solamente que nos falta un poco más de gana. Pusimos todo y podremos haber llegado a ganar todo el partido, pero la próxima vamos a ir así y vamos a meter más juego para ganar el partido. Bueno, jugaron un poquito mejor que el rival, pero bueno, ellos la que tuvieron la embocaron y se llevan la victoria. Ellos piensan que no fue justo el triunfo, sino que a lo mejor podría haber sido un empate. Sí, también. Podríamos haber hecho un gol en las ocasiones que tuvimos, pero no entró. ¿A quién le manda un saludo? A toda mi familia y a mi papá. Guerrero Enzo. ¿Cómo viste el partido? Y por lo vi, es muy duro de ganar y para mí que el otro equipo que nos pasa mucho de nosotros y que tenía muy buenos jugadores. Bien, ¿atajaste la que te exigieron? ¿Respondiste bien? Sí, por lo menos sí. Bien, ahí ellos tuvieron pocas posibilidades, pero bueno, metieron una y se llevaron el triunfo. Sí, creo que nosotros tuvimos mucha más oportunidad que ellos de ganar, pero bueno, por la próxima será. ¿Siempre te gustó atajar? Sí, siempre. ¿Pensás ser arquero hasta grande? Sí, siempre. ¿De qué cuadro sos? De Boca. ¿Un saludo quieres mandarle? A toda mi familia. Alex Fracha. ¿Cómo viste el partido? Muy trabado, con mucha falta de goles y poco actitud. ¿Crees que fue justa la victoria del rival? No, no fue tan justa para mí, no sé, para mis compañeros. ¿Ahora pensar en el próximo partido? Sí. ¿A quién le querés mandar un saludo? A toda mi familia. Valentino y Andrés Massa. ¿Cómo viste el partido? Bien, pusimos ganas, hicimos todo, nada más que la pelota faltó que entre. Bien, ¿crees que fue justo el resultado? Sí, estuvo bien. Bueno, ¿a quién le manda un saludo? A toda mi familia. Victorio Pasquevicios. ¿Crees que fue justo el resultado? Sí. Tuvieron alguna oportunidad de ustedes y alguna oportunidad del rival. De afuera se vio quizá que por ahí un empate habría estado bien también. Sí, también. Bueno, respondieron en la jugada en defensa y en ataque por ahí les faltó un poquito más. Sí, faltó mandarle a guardar al arco, pero le pusimos ganas y es lo que importa. Bien, ahora la próxima fecha, poner todo para salir a ganar. Sí. Bueno, ¿qué les pide el profe cuando salen a jugar? Que demos todo de nosotros.
¿De qué cuadro sos? De Boca. ¿Siempre jugaste en la misma posición? Sí. ¿Un saludo que quieres mandar? Sí, a toda mi familia. Audio Jungle. Armo, problema el último. Pero bien. Que habías publicado, que había estado ahí. Che, ¿qué tal eso? ¿Está bueno? El 10. ¿Quién le hizo el juego? Che, ¿qué tal eso? ¿Está bueno? Sabes que para mí también. También en redes sociales. Ah, tú, ¿eh? Te creó por eso. Sí. Deportista y gente que vendía el deporte. Mira, cuando te pide. Cuando te pide los botines, papá, te va a hacer tirita. Ay, si se gana a hacer gol, sabe el pilón, no se puede hacer. Oh. Hace como un año que no piso de eso, ¿no? Ah, qué largo. Claro, qué bárbaro, ¿eh?
Ah, le falta un poquito más fuerte. No hay nadie, señor de nadie. No, pero aparte no, económicamente no lo iba a aguantar.
Audio Jungle. Audio Jungle. Jungle. En Estación de Servicios YPF Barale te ofrecemos YPF Boxes, lubricación más diagnóstico, chequeo integral de tu vehículo, cambio de aceite y filtro,
cambio de filtros en general, revisión completa de tu vehículo, mano de obra sin cargo, entrega de certificación de calidad YPF. YPF Boxes, en estación de servicios Barale, Avenida Sabio 2000. Red Cliente Oro es la red de beneficios más grande de Córdoba. Sumas puntos con tus compras y canjeas por fabulosos premios o usas tus puntos para pagar tus compras y servicios. Podés pedir tu tarjeta Red Cliente Oro y sumar puntos en Luconi, Rosso Deportes, La Josefina, FIMA y Stadium. ¡Pedila ya! Bultorfer, ferretería industrial y bulonería mayorista. Desde hace 40 años, acercamos productos industriales de última tecnología y la mayor variedad de productos tradicionales. Distribuidor oficial de Bosch, Stanley, Elf, Black & Decker y DeWalt, entre otras. Bultorfer, casa central en Avenida Pío X, 208. Sucursal, Sabio y San Miguel. Si tenías nombre, me lo olvidé. Como a mí me gusta... Nelson Calzados e Indumentaria. La mayor variedad de zapatillas deportivas de todas las marcas y para todas las edades. También zapatillas urbanas. Indumentaria de calidad para toda la familia. Remeras, buzos, camperas, camisetas de los clubes, pelotas de fútbol de cuero importado y accesorios en general. Nelson Calzados e Indumentaria en Carlos Vega y Jorge Cafrune. Cuando nos volvamos a encontrar. Privela Mueblería, venta por mayor y menor. Nos encontramos en Esperanza 1032. Hacemos muebles a medidas y te lo enviamos a domicilio sin cargo. Facilidades de pago, tarjetas de crédito, con crédito argentino, 9 cuotas sin interés. Muebles de pino en Privela Mueblería, atendido por sus propios dueños. Esperanza 1032, teléfono 410-918. Este otoño-invierno, Vidique te espera con todo. Desde zapatitos para no caminantes hasta el número 40. Para ampliar tus opciones, incorporamos marcas como Sol Lolo, FBN, Pachorra y nuestro mayor orgullo, Fifi, nuestra segunda marca local. Además, contamos con la ya conocida línea de ropa de bebé y niños hasta 3 años de Virginia Carre, la cual se nutre de bodys, ranitas, enteritos, set de bebés, perfumes, indumentaria de lana, accesorios y mucho más. Vidique, un lugar amplio, muy cómodo para los chicos, calidad, atención y surtidos de productos. Te esperamos en Alberdi 164. Naldi Suspensiones, taller de alineado y balanceado de Romualdo de Maestri, vehículos nacionales e importados. Naldi Suspensiones, Tristán Acuña 519. Lubricentro Grand Prix y Todo Filtro, representante oficial de Total y distribuidor de filtros Fram. Contamos con urea líquida para tu servicio de transporte. Además, diagnóstico computarizado y cambio de líquido refrigerante. Todo el service de tu vehículo lo encontrás en Lubricentro Grand Prix y Todo Filtro, en Avenida Pío X, 360. La noche le pasa al trapo. Distribuidora Fénix. Productos para higiene y desinfección de comercios, instituciones y hogares. Amplia variedad, todo para aromatizar ambientes. Insumos para piscinas y cosmética del automotor. Papeles industriales y dispensers. Esmerada atención. Distribuidora Fénix en Uruguay 181. Apoyan al fútbol infantil de Vecinos Unidos. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider. Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad, materiales para la industria y el hogar, Libertad y Bolívar. Minetti de la Vedova, productores asociados. Seguridad, solidez y experiencia son los pilares de Minetti y de la Vedova. Encontrarnos en Libertad 50, El Paseo. Teléfono 438-006.
Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre, en 12 de Octubre y Rivadavia. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Y ahora la actualidad de las categorías más grandes, porque nuestras cámaras estuvieron presentes en la jornada de Atlético Almafuerte y Atlético Río Tercero en dos categorías, la sub-15 y la sub-17, una con victoria del Loro, la otra con victoria del Pirata. También los torneos están sumamente atractivos, fundamentalmente en la sub-17, donde participan 9 equipos, entonces hay menor cantidad de partidos y menos posibilidad de sacarse tanta ventaja, ¿no? Estuvo trabajando Facundo Carranza en Almafuerte entre el duelo de albirrojos y albiazules, y vamos con la cobertura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Thank you.
Audio Jungle. En Estación de Servicios YPF Barale te ofrecemos YPF Boxes, lubricación más diagnóstico, chequeo integral de tu vehículo, cambio de aceite y filtro, cambio de filtros en general, revisión completa de tu vehículo, mano de obra sin cargo, entrega de certificación de calidad YPF. YPF Boxes, en Estación de Servicios Barale, Avenida Sabio 2000. Red Cliente Oro es la red de beneficios más grande de Córdoba. Sumas puntos con tus compras y canjeas por fabulosos premios o usas tus puntos para pagar tus compras y servicios. Podés pedir tu tarjeta Red Cliente Oro y sumar puntos en Luconi, Rosso Deportes, La Josefina, FIMA y Stadium. ¡Pedila ya! Bultorfer, ferretería industrial y bulonería mayorista. Desde hace 40 años, acercamos productos industriales de última tecnología y la mayor variedad de productos tradicionales. Distribuidor oficial de Bosch, Stanley, Elf, Black & Decker y DeWalt, entre otras. Bultorfer, Casa Central en Avenida Pío X, 208. Sucursal, Sabio y San Miguel. Si tenías nombre, me lo olvidé. Como a mí me gusta... Nelson Calzados e Indumentaria. La mayor variedad de zapatillas deportivas de todas las marcas y para todas las edades. También zapatillas urbanas. Indumentaria de calidad para toda la familia. Remeras, buzos, camperas, camisetas de los clubes, pelotas de fútbol de cuero importado y accesorios en general. Nelson Calzados e Indumentaria en Carlos Vega y Jorge Cafrune. Cuando nos volvamos a encontrar. Privela Mueblería, venta por mayor y menor. Nos encontramos en Esperanza 1032. Hacemos muebles a medidas y te lo enviamos a domicilio sin cargo. Facilidades de pago, tarjetas de crédito, con crédito argentino, 9 cuotas sin interés. Muebles de Pino, en Privela Mueblería, atendido por sus propios dueños. Esperanza 1032, teléfono 410-918. Si me asustan los fantasmas. Este otoño-invierno, Vidique te espera con todo. Desde zapatitos para no caminantes hasta el número 40. Para ampliar tus opciones, incorporamos marcas como Sol Lolo, FBN, Pachorra y nuestro mayor orgullo, Fifi, nuestra segunda marca local. Además, contamos con la ya conocida línea de ropa de bebé y niños hasta 3 años de Virginia Carre, la cual se nutre de bodys, ranitas, enteritos, set de bebés, perfumes, indumentaria de lana, accesorios y mucho más. Vidique, un lugar amplio, muy cómodo para los chicos, cálida atención y surtidos de productos. Te esperamos en Alberdi 164. Naldi Suspensiones, taller de alineado y balanceado de Romualdo de Maestri, vehículos nacionales e importados. Naldi Suspensiones, Tristán Acuña 519. Lubricentro Grand Prix y Todo Filtro, representante oficial de Total y distribuidor de filtros Fram. Contamos con urea líquida para tu servicio de transporte. Además, diagnóstico computarizado y cambio de líquido refrigerante. Todo el service de tu vehículo lo encontrás en Lubricentro Grand Prix y Todo Filtro, en Avenida Pío X, 360. La noche le pasa el trapo. Distribuidora Fénix,
Productos para higiene y desinfección de comercios, instituciones y hogares. Amplia variedad. Todo para aromatizar ambientes. Insumos para piscinas y cosmética del automotor. Papeles industriales y dispensers. Esmerada atención. Distribuidora Fénix en Uruguay 181. Apoyan al fútbol infantil de Vecinos Unidos. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider. Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad, materiales para la industria y el hogar. Libertad y Bolívar. Minetti de la Vedova, productores asociados, seguridad, solidez y experiencia. Son los pilares de Minetti y de la Vedova. Encontrarnos en Libertad 50, El Paseo, teléfono 438-006. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre, en 12 de Octubre y Rivadavia. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Bien, antes de la despedida, decir que se jugará la fecha número 9 del campeonato el próximo día sábado, con jornadas interesantes. Deportivo Independiente ante el Atlético Almafuerte, Atlético Río Tercero ante Belgrano de Berrotarán, 9 de julio frente al Centro Deportivo y Recreativo Lerense, Vecinos ante el Deportivo Lacan de Tancacha, Sportivo Belgrano Náutico Fitzsimons y Estudiantes de Hernando frente al Deportivo Italiano de Santa Rosa. Los cuatro clubes de Río Tercero que juegan en la Copa de Oro, los cuatro locales, los cuatro en nuestra ciudad para el próximo fin de semana. Ya analizamos más o menos la tabla de posiciones para hacer un repaso. En la sub-17 lo pelean entonces Independiente, Atlético, Estudiantes y Vecinos. Están encerrados en solo 2 puntos. La diferencia es que Vecinos tiene un partido más jugado, ¿no? Entonces le queda solo un partido por disputar al equipo canario, que prácticamente se quedaría sin posibilidades. En lo que hace a la sub-15 también está Independiente arriba. Gran año del rojo, ¿no? Lidera la 2004 también. Y la sub-15 le lleva 3 de ventaja a Sportivo 9 de Julio. En la 2004 le lleva 3 de ventaja Italiano y 4 Vecinos Unidos, que llamativamente el equipo campeón, ¿no?, del Pololo Gabriel Suárez, que había ganado invicta la etapa clasificatoria, que había sido la mejor categoría entre todos los clubes en cuanto a su performance de resultado, no pudo continuar sobre esa senda. En lo que hace la 2005, pelea entre 9 de julio y Atlético Río Tercero. Estará por alquilar balcones, ¿no? Un solo punto de diferencia en favor del Patriota. Va a estar eso realmente interesante. La 2006, le decía, Estudiantes de Hernando a un paso de poder ser campeón. Si gana frente al último el fin de semana, estará logrando el título, será el primer campeón oficial por segundo año consecutivo la 2006. Y en la 2007 pelean Estudiantes y Atlético Río Tercero con 19 puntos cada uno. Así están las estadísticas del Departamento de Fútbol Infanto Juvenil y estaremos en estas últimas 3 fechas reforzando el laburo habitual de cada fin de semana para realmente estar presente en cada uno de los partidos decisivos donde puede haber campeones en las diferentes categorías. Y se viene el Niño Feliz y se prepara un año especial para el torneo Niño Feliz y será motivo de nota en los próximos programas también. Habrá cobertura especial de Pasión Deportiva TV sobre este gran torneo de los chicos que cumple un aniversario muy significativo y que se está trabajando de parte de la dirigencia de Atlético Río Tercero para que el evento salga de la mejor manera posible. Por Somos Río Tercero, el canal local de Cablevisión, nos encontramos la semana que viene. Recuerde, podemos estar, o puede repasar, mejor dicho, el material en Facebook, Pasión Deportiva TV Río Tercero. Usted ahí encuentra los días viernes cada uno de los programas. Gracias por estar del otro lado.